Tiene la palabra el diputado Alfredo Schiavoni. Gracias, presidente. Una aclaración, también soy de Misiones, también es mi primera vez. Conozco, por supuesto, el cuento de Pinocho y también leí el del pastorcito mentiroso. Dicho esto, lamento realmente que el primer proyecto que me toque participar, que me toque debatir, sea este, presidente. Realmente las palabras del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa nos entusiasmaron a todos, y eso fue hace apenas 8 días. Yo quedé convencido de que la cosa iba a ser distinta. Y bueno, lamentablemente se da de esta manera. Nosotros, como es bien sabido, queremos que a la Argentina le vaya bien. Nosotros no formamos parte, nunca nos asociamos al club del helicóptero ni al cuanto peor, mejor. Realmente tenemos buenas intenciones para ayudarlos y es una lástima, porque el tratamiento de esta ley, con el aporte de todos, con el tiempo suficiente, con un tratamiento responsable, se podría realmente, presidente, haber enriquecido. Podríamos haber hecho un aporte. Siento lamentablemente que están subestimando al Poder Legislativo. Y eso significa nada más y nada menos que subestimar la representación popular. Los que no pertenecemos al oficialismo acá estamos representando al 52% de los argentinos. No es poca cosa. Yo no voy a hablar puntualmente del articulado de la ley porque creo que lo han hecho todos los colegas que hablaron antes, pertenecientes a mi espacio político, y por cierto que lo han hecho muy bien. Pero sí, presidente, me gustaría puntualizar algunas cosas, y lo digo como hombre del interior profundo de la Argentina. Yo soy, como dije antes, de la provincia de Misiones. Y cada vez que observamos los misioneros o cualquier otro habitante del interior del país que hay concentración de poder, porque eso es lo que busca este proyecto de ley, la concentración del poder, presidente, se da de patadas con el federalismo. Y eso no lo vamos a consentir con el voto en este recinto. Y también la discrecionalidad en el manejo del poder claramente es enemiga de la República. Así que por esto y por todo lo que los compañeros antes argumentaron, por supuesto que adelanto mi voto negativo a este proyecto de ley, porque no quisiera pensar que la delegación de poderes que se pretende consagrar en esta ley vuelva a convertir a este Congreso, a esta Casa, en una escribanía. No quiero pensar que la concentración del poder vuelva a poner a las provincias de rodillas, que vuelva a imperar en la Argentina la política del látigo y de la chequera que tanto daño ha hecho para alinear gobernadores. Así que, presidente, por todo esto le decimos no al impuestazo, no al centralismo y no a los superpoderes. Muchas gracias. Gracias, diputado.